con el signo pesos, o sea, dentro del rango, Sí. que de hecho cuando vos vayas a buscar, ay, te voy a explicar por qué no el botón izquierdo y el botón derecho sí. Sí. Ahí está, para sacar la conclusión, porque siempre nos van quedando algunas cositas en el tintero y después nos olvidamos. A ver, por ejemplo, nosotros teníamos hoja 4, Sí. que acá teníamos los datos. Vamos a poner, por ejemplo, acá dos productos más. 104 Sí. y 105 primero. Bien, y vamos a poner memorias. Memoria. Vamos a poner 300 pesos de memoria. Y disco rígido. Oh, no sé, vamos a ponerle, qué sé yo, 1.000 pesos. Por poner un valor. Ahí está. Bueno, fíjate por qué no te hago volver con el botón izquierdo, te hago volver con el derecho. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo vuelvo con el botón izquierdo? Bueno, vamos al dato donde nosotros queremos la Vamos a cuestión. la hoja 3. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, queremos, esto lo vamos a borrar. Esto también. Y acá elaborame el buscar B. Entonces yo voy a poner igual buscar B, Sí. abro Sí. paréntesis, como tengo código, voy a buscar el código, ¿sí? Punto y aparte. Ahora voy a buscar a dónde quiero buscar. Me voy a la otra hoja, a la hoja 4. Sí. Marco todo el rango. Y ahora vas a volver con el botón izquierdo, con el que no se debería volver. Y Bueno, vas a ver qué pasa. Y me notá acá qué pasa, ¿eh? Vale. hago así. ¿Qué pasó? Me marcó la hoja 3, no me marcó la Exacto, 4, exacto. porque volví, me marca el rango, sí, el mismo rango, pero dentro de la misma 3. Entonces no puedo. No, no, no se va, no se No va a hace realizar, nada. no va a hacer nada, no va, o Claro. puede tirar error, o porque en realidad no lo está buscando en otra hoja, o sea, como que Claro. estoy parado en la misma En hoja, la misma pero la hoja. hoja la tiene que ir a buscar en la hoja donde están los datos, o sea, la hoja 4. ¿Entendés por qué te hago Sí, volver con por el el botón derecho. derecho? Sí. Fíjate de vuelta ahora nuevamente si lo hacemos, pero volvemos con el botón derecho. Anda a la hoja donde están los datos. Me voy a la hoja 4, elijo el rango, Sí. vuelvo con el derecho, Volvés a la ah, perdón, hojita con el derecho. vuelvo con el derecho Y ahora y ahora sí está el rango. en la hoja 4. ¿Sí? Esa es una de las formas que yo elaboro. Después, bueno, después tenés opciones para poder buscar fórmula. ¿Sí? Bueno, ahí no pusimos columna. ¿Ves que no pusimos columna? Claro. Entonces no ponemos columna. Obviamente no pasa nada. No Esto lo pasa vamos a nada. borrar todo. Decía que hay otras opciones para buscar fórmula. Por ejemplo, tenés asistentes de fórmulas que también, pero yo generalmente las elaboro de esta manera como para. Que sea más práctica y más Sí, hay sencilla. algunos que le gustan más con el asistente de fórmula y otros directamente lo implementan así. Por ejemplo, bueno, el asistente de fórmula, ¿dónde está? Te lo acabo de hacer clic ahí, ¿ves que hay una F? Sí. Haces un clic ahí y ahí tenés toda la fórmula, ¿ves? Tenés el promedio, tenés el igual y bueno, vas a ir metiendo las fórmulas que vos quieras hacer, ¿ves? Acá todas y ahí tenés toda la fórmula, pues son un montón, ¿eh? Sí. Depende para lo que haga. Pero en este caso yo, a mí me gusta ir escribiéndola, ir explicándola y demás. Bien, volvemos al ejercicio. ¿A dónde estamos? En la hoja 1. Hoja 1, perfecto, Bueno, bien. ahí ya tengo el tema de que me pedía las descripciones. ¿Sí? Sí. Vamos a ver a la parte 2. Busca el código del producto. Bueno, este ya está, este era el 2. Sí. 3. Se basa en la densidad. El número 3 que sería. ¿Dónde está el 3? Acá. Diluyente. Bueno, Activo. ajá. Dice. El diluyente activo se basa en la densidad. Si es mayor o igual que 500, que escriba dilusor A. Sí. Si es menor igual que 300, que escriba dilusor B, Sí. si no, que escriba dilusor C, ¿Ves? y ahí era porque no lo sabía. Claro, y bueno, a ver ahora, a ver si te la armás. Es una fórmula de condición simple o compuesta. Compuesta. Bien, ¿por qué compuesta y no simple? Porque pide 3, me da 3 mensajes, no Porque, 2. exacto, y aparte porque tiene dos condiciones. Tiene 2 Tiene dos condiciones. condiciones. Entonces yo tengo que quedarme en la celda. Pongo igual, sí. Abro paréntesis, ¿sí?
vamos a posicionarnos en la celda que queremos corroborar, que sería la primera, uh-huh. C4, uh-huh. y me dice, el mensaje me dice que si es mayor o igual que 500, sí. pongo mayor igual uh-huh. 500, sí. punto y coma, porque viene el primer mensaje, me dice que escriba dilusor A. Entonces abro comillas, dilusor. ¿No es difusor? No, dilusor. Ah, bueno, bueno. Dilusor A. Lo copio igual como está ahí. ¿Sí? Bueno, después hago punto y coma. Uh-huh. Punto y coma. Y ahí sí es lo que tengo la duda. Tengo que poner así directamente. Claro, claro. Ahí arranca. Sí. Acordate que después de la media. Sí. Después de la media fórmula arranca la otra normal, la otra común. Pongo sí, uy. Pongo sí otra uh-huh. vez y hago otra vez paréntesis. Vuelvo a tomar otra vez el rango y me lo va a marcar. A ver. No me lo marca porque está muy ahí. Y lo escribo. Bueno. Si no me lo marca, lo escribo. Bueno. C4. Ah, pero hice atrás. Hago clic ahí, uh-huh. C4, ¿sí? Sí. Y ahora me dice, si es menor o igual, uh-huh. pongo menor igual uh-huh. que 300, ponga dilusor B. Sí. Entonces hago punto y coma, sí. no, punto y coma, dice punto y dos puntos. Comillas, dilusor B. Sí. Ah, lo escribí diferente. Ese tengo bueno, tengo ¿ves? Dificultad con. Ah, y acá sí que aparece ahí. No, sí, está bien. Minúscula. Dilusor para mayúscula B. Cierro paréntesis. Punto y coma. Y si no, si no cumple ninguna de esas dos condiciones, punto y coma y el último mensaje que es dilusor C. Entonces. O sea, si no es blanco, es negro, es gris. Sí. Si no, no está frío, está caliente o está tibio. Dilusor C. Y cierro paréntesis, a ver si lo escribe bien. Sí. Cierro paréntesis dos veces uh-huh. y pongo enter. Perfecto. ¿Y ahí qué me salió dilusor A? Perfecto. Por el rango. Y ahora lo que haría sería, a ver si me da, copiar la fórmula. Perfecto. Ahí tenés, está. Tenés sí. el A, tenés el B y tenés el C. Excelente. Sí. Después en la parte del número 4, que era pigmento activo, uh-huh. buscar el código de producto para encontrar el pigmento activo. Bueno, yo lo había buscado. A ojo. Claro, a ojo. No como lo no no con como el me enseñaste en la primera parte. Perfecto, entonces botón derecho, borrar contenido y lo buscamos con el buscar B. Uh-huh. Entonces yo tengo que poner igual, uh-huh. buscar B, sí. abro paréntesis, ¿sí? Uh-huh. Tengo que poner lo que quiero buscar. ¿A través de qué querés buscar el pigmento activo? ¿Cómo buscas el pigmento activo? Y por el código. Bueno, a través tienes que poner a través del código. A través del código. Se realiza la búsqueda. Sí. ¿Sí? Punto y coma. Uh-huh. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? No la para ni la lluvia, Silvia. No, porque estaba más fresco. ¿Vos tenés igual a un encendedor? ¿Sí? Después voy a buscar en dónde. Voy a elegir el claro, rango. Ahí buscas el rango. El inclusive rango. El rango se puede utilizar desde aquí, desde el código también, ¿viste? Ah. O sea, porque lo que importa es el contenido de lo que está dentro de ese rango. O sea, las letras no está mal, no sí. está mal, pero bueno, se puede llegar a obviar también. Voy a buscar con el botón derecho, voy nuevamente a la hoja. Bien, ¿por qué no con el botón izquierdo en lugar porque del derecho? Porque si no va a quedar en la misma hoja. Queda la misma en hoja. La misma hoja. Exacto, va a buscar en la misma hoja y va a estar y mal. Y punto y aparte, sí. Digo punto y coma, uh-huh. y como estaba en la tercera columna, ajá. es el número 3. Sí.
cierro paréntesis. Uh-huh. En este caso no lo tengo que hacer lo de relativo y absoluto. Bueno, probalo. Si no te da, obviamente, entonces ya te das cuenta que ahí hay que transformar que la fórmula de relativo en absoluto. Apreta Enter. Enter. Perfecto. Me sale anilina. Y ahora con clic y arrastre, si luego no te sale, lo transformás. A ver, ¿y si te sale? ¿Ves? Parte me salió. Claro, ves, ya solita te vas a dar cuenta que si no te sale es porque hay que transformarla de relativa en absoluto. Lo hago, lo elijo. Eliminas. Borro contenido. Uh-huh. Me paro en la misma. Uh-huh. Y delante le pongo F4. Sí. Delante del otro F4. Bien, y ahí teóricamente transformándola de relativa en absoluta, ya enter. Te tendría que dar. Y marco todo. Bien, y ahí quedó uno, fue. Lo puedes hacer eso, desde la última, seleccionar ahí y ahí haces un clic en arrastre. Y ahí quedó. Uh-huh. Perfecto, bien. Bueno, esa era la 4. Uh-huh. Cantidad de litros estaba, me lo daba. Uh-huh. Fijador de litros, es el número 5. En el punto número 5 me dice, se calcula la cantidad de litros correspondiente al 13,6%. Sí. Sí, o sea que de la cantidad de litros, ajá, o sea de la columna F, sí, yo tenía que calcular el fijador que era 16%. Bien. Y ahí yo lo volví a hacer así. Bueno. No lo hice como lo hicimos antes. Ajá. Y me dio así. Hice F4 dividido 100 por 13,6. Claro. Cuando lo podría haber hecho F4 por 13,6% y ya estaba. Es lo mismo. Bueno. Después me pedía el número C, la estabilidad. Uh-huh. Me decía, busca el código del producto para encontrar la estabilidad. ¿Sí? ¿Ese es el número 6? Sí, estabilidad. Ajá. La estabilidad era un dato, o sea, el 28 días y todo eso. A ver, y estaba en la otra opción. Claro. Y tenías que ir a buscarlo. Pero yo lo busqué a ojo. Claro. No la sabías usar. Claro. Seleccionamos, botón derecho, borra el contenido, buscamos. Entonces, yo acá lo que pongo. Igual. Uh-huh. Viste que no es complicado el buscar B. No. Es cuestión de tratar de entender bien la función. Abro paréntesis, como lo voy a buscar a través del código. Punto y coma. Me voy a la otra hoja. Elijo el rango. Vuelvo con la otra hoja. Sí. Y pero lo que no me acuerdo era en qué parte. 1, 2, 3. Punto y coma. Punto y coma. Como está en la cuarta columna, uh-huh, tengo que poner el 4 y cerrar. A ver. Y poner enter. 28 Perfecto. Días. Y ahora vamos a ver si lo puedo hacer con clic y arrastre. Si no me tire error. Sí, te tira error. Me tira error. Uh-huh. Entonces lo que tengo que hacer es borrar contenido. Viste que eso de relativo en absoluto. Casi en todo parece. Sí. Me voy acá, le pongo delante de la 3, F4, delante del D. No, parece que no sé si está ahí. Sí, parece. Sí. Enter. 28. Y ahora lo que hago es copiar la fórmula. Uh-huh. Y me sale. Perfecto, buenísimo. Ahí está. Después la fecha de vencimiento. Ahí sí tuve medio complicación. A ver. Porque me decía, es el número 7. Uh-huh. Se calcula en base a la fecha de hoy, uh-huh, que sería la que se va modificando. Igual está bueno eso que se vaya modificando. Sí. Y la estabilidad. Sí. Entonces yo lo que hice fue hacer una suma, porque la fecha de vencimiento son después. A ver, sí. Sí, si tiene estabilidad de 28 días, sí, yo hacía la fecha de hoy, sí, más, sí, la fecha, la estabilidad. La estabilidad. 28 días. Y ahí te daba la fecha de vencimiento. Claro, pero primero no lograba que me dé el formato, hasta que lo hice el formato. Uh-huh. Pero está bien eso, sí, era sí, así. Sí, obvio, porque es la fecha de vencimiento. Listo. Se le calcula los días, claro, obviamente de la fecha actual, más los días de estabilidad que tenías, sí, y te da la fecha posterior a que se venza ese producto. Después me dice, en el que cuente los productos, que acá me posicioné en B3 y puse igual contara, uh-huh, y seleccioné el rango, sí,
y suma los valores en el total. De totales, acá lo que hice fue suma. Igual suma, seleccioné el rango. Sí. Y en el otro también, igual suma y seleccioné el rango. Perfecto. Ahí quedó bárbaro. Buenísimo. Sí. Bien, ¿tenemos otro? Sí. Bien, igual de todas maneras, este vamos a guardar el contenido como estamos. Vamos a cortar el tutorial para después reanudar el tutorial y volver a abrir el otro ejercicio. Este le decimos que sí. Sí. Ahora cortamos el tutorial y luego lo volvemos a abrir con el otro ejercicio.